بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله en el nombre de Dios el clemente el misericordioso damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh que la paz la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes hermanos y hermanas lo siento por la disculpen la demora porque tenía algunos problemas técnicos entonces en esta segunda clase del ayuno gracias a Dios pues vamos a hablar de las condiciones, o sea, de la obligatoriedad del ayuno. ¿Quién está obligado a ayunar el mes de Ramadán? Y también vamos a hablar de los pilares del ayuno. Es decir, de que son grandes requisitos para la validez del ayuno. Para que el ayuno sea hecho de manera correcta y también sea válido. Pues en la anterior clase hemos hablado de, hemos visto lo que significa el ayuno, la definición. También el veredicto legal del ayuno en el Islam y, o sea, sobre todo de Ramadán estamos hablando. Y también hemos hablado de la sabiduría que encierra el ayuno del mes de Ramadán y también el ayuno en general. Y hemos hablado de algunas virtudes del ayuno, tanto en general como del ayuno de Ramadán en especial. Entonces, vamos a ver quiénes son las personas que deben ayunar el mes de Ramadán. Primero, todo musulmán. Esto está claro. Esa es la primera condición, las condiciones de la obligatoriedad del ayuno. ¿Ya? Uno es ser musulmán, los musulmanes. Dos, la segunda condición es tener la capacidad mental. Es tener la capacidad mental. Es decir, las personas dementes no están obligadas a hacer el ayuno del mes de Ramadán. Supongamos, una persona es musulmana, sea hombre o mujer. Ha alcanzado la pubertad. Por ejemplo, tiene 20 años, pero es una persona demente. No está obligada esta persona a hacer el ayuno de Ramadán. ¿Ya? Si es una demencia por siempre, entonces no está, o sea, siempre y cuando tenga esa demencia, pues no está obligado a cumplir con ninguna orden de Dios ni abandonar, ninguna prohibición, porque no tiene la mente, no tiene razón, ¿ya? No tiene la conciencia, mejor dicho. Entonces, la segunda condición es tener la capacidad mental. La tercera condición es alcanzar la pubertad. Alcanzar la pubertad. ¿Y cómo saber que uno es puber? Es con uno de los siguientes. Primero es, o sea, tanto para el hombre como para la mujer. Primero es crecimiento del vello púbico. Crecimiento del vello púbico, ¿ya? Y tiene que ser duro, no suave. Suave todavía. O sea, una de estas señales, uno de estos signos. Crecimiento del vello púbico o la salida de semen, o sea, el sueño húmedo, tener un sueño húmedo. O alcanzar los 15 años. Es decir, una persona que, por ejemplo, no tiene vello púbico, o sea, duro, y no, nunca tuvo, por ejemplo, un sueño húmedo, pero sí ha alcanzado los 15 años, entonces una vez alcance los 15 años, debe ayunar el mes de Ramadán. Así como debe hacer las 5 oraciones, así como ya es una persona que debe cumplir con todas las órdenes de Dios, ya que tiene la capacidad, ¿no? Tiene el desarrollo físico para poder cumplir con las órdenes de Dios y también abandonar sus prohibiciones, ¿ya? O, por ejemplo, tiene 11 años, pero sí tiene, o sea, vello púbico duro, que sí le ha crecido, por ejemplo, el pelo del vello púbico es un pelo duro. Entonces, aunque no ha tenido sueño húmedo y aunque no ha alcanzado los 15 años, ya que tiene 11 años, debe ayunar. Porque esta es una señal, es un signo de que ya es puber.
Y si ha tenido un sueño húmedo, ¿ya? Aunque, por ejemplo, supongamos no tiene pelo duro del vello púbico, no alcanzó los 15 años, tiene que ayunar. Tiene que, pues, cumplir con todas las órdenes de Dios en general. Y por otro lado, algo más, eso es para la mujer, la salida de sangre de menstruación. La salida de sangre de menstruación. ¿Ya? Entonces, estas son las señales con las cuales se sabe, digamos, que una persona ha alcanzado la pubertad o no. Entonces, pues los niños, bueno, los hijos que tienen una de estas señales tienen que ayunar sí o sí el mes de Ramadán, tienen obviamente que hacer las 5 oraciones obligatorias y son, pues, son llamados a cumplir con todas las órdenes de Allah y abandonar todas las prohibiciones. Entonces, de nuevo, las condiciones de la obligatoriedad del ayuno, es decir, el que debe ayunar es el musulmán, el que tiene la capacidad mental, el que ha alcanzado la pubertad. También la mujer, y además la mujer que no está en su periodo de menstruación o de posparto. La mujer musulmana, supongamos, la mujer musulmana que tiene, por ejemplo, o sea, que ha alcanzado la pubertad y que tiene la capacidad mental, pero está en su periodo de menstruación, no está obligada a ayunar. Mientras esté en ciclo, en su ciclo de menstruación, no debe ayunar. Está prohibido ayunar en este caso. También está prohibido hacer la oración. Eso lo veremos en charla cuando hablemos de la oración. Pero como estamos hablando del ayuno, la mujer le está prohibido ayunar durante el periodo de menstruación. Pero si no está en periodo de menstruación, tiene que ayunar. Sí, debe ayunar. Y el ayuno sí lo tiene que reponer después del mes de Ramadán. Pero la oración no se repone. La oración no se repone, no se recupera. También la capacidad física, tener capacidad física para poder hacer el ayuno. Las personas mayores, por ejemplo, que no tienen una capacidad física para hacer el ayuno, no están obligadas a hacer el ayuno. Pero sí tienen que dar de comer por cada día no ayunado a un pobre. Por cada día no ayunado a un necesitado, a un pobre musulmán. ¿Ya? También las personas que están enfermas, que tienen una enfermedad que impide hacer el ayuno. Que impide hacer el ayuno. Por ejemplo, una persona tiene por ejemplo, una enfermedad, no sé, y el doctor le dice, pues sí, y eso es importante. Tiene que consultar a su doctor. Y así es una enfermedad, por ejemplo, bueno, que no sabe, que no se sabe que se puede ayunar, aunque teniendo esta enfermedad o no, pues hay que consultar al médico. Uno mismo, si puede saber, pues, y está seguro, entonces que el ayuno, o sea, no puede cumplir con el ayuno, entonces no lo hace. Pero sí, esta enfermedad es de dos tipos. Una enfermedad crónica, es decir, para siempre, o una enfermedad temporal. Para los que tienen una enfermedad crónica y no hay posibilidad de reponer los días no ayunados en otro tiempo, entonces tiene que dar de comer por cada día no ayunado a un pobre. ¿Ya? Y y los que tienen una enfermedad temporal tienen que esperar hasta que se recuperen y tienen que reponer o recuperar los días no ayunados. Los días no ayunados. ¿Ya? Y por último, la última condición es la residencia. ¿Ya? Es decir, el que está de viaje, o sea, hablamos que está
que está en el trayecto, ¿no? Por ejemplo, está de viaje, pero una vez llega al destino, entonces tiene que hacer su ayuno normal. Entonces, el que está de viaje, sí le es permitido no ayunar y no está obligado a hacer el ayuno. Durante el viaje, estamos hablando durante el viaje. O sea, no es que, por ejemplo, uno viaja de Perú a China. Desde que sale de aquí, del Perú, o sea, hasta que llega a China, entonces en este tiempo del viaje, ya en el avión, o sea, no está obligado a ayunar. Si desea ayunar y puede ayunar y no le pasará nada, pues también es permitido. Pero no está obligado a ayunar. Pero una vez llega a China, ya, entonces tiene que ayunar el día siguiente. Por ejemplo, si llega a las 5 de la tarde, o sea, ya no puede, digamos, dejar de comer, porque ya dentro de una hora o dos o pocas horas, pues se va, porque el ayuno comienza desde el Fajr, desde el alba, como veremos inshallah, en los pilares. El ayuno comienza desde el alba, entonces no se comienza desde la tarde. Entonces, si llega a las 5 de la tarde a China, entonces el día siguiente, antes del Fajr, del día siguiente, como veremos, tiene que formar la intención de hacer el ayuno. Y tiene que ayunar. ¿Ya? No es que si no está en su país de residencia, o sea, le es permitido un ayunar. No. Sino solamente hablamos del trayecto, del viaje. Cuando está de viaje, ¿ya? En camino a su destino. Entonces, estas son las condiciones que hacen obligatorio el ayuno del mes de Ramadán, que las voy a repetir. Primero, como decíamos, es tener la capacidad, ser musulmán, tener la capacidad mental, alcanzar la pubertad, ¿ya? También estar limpio, y eso es para las mujeres, la limpieza de la sangre de menstruación y de posparto, ¿ya? También tener capacidad física, tener la capacidad física para poder hacer el ayuno, también, y la residencia, ¿ya? Y esto es una opción, si tiene la opción, los que están de viaje tienen la opción de ayunar o no ayunar. Si pueden ayunar, ayunan. Si no pueden, entonces tampoco están obligados a hacerlo durante el viaje, ya como he explicado. Ahora pasamos, inshallah, a los pilares del ayuno. Es decir, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que el ayuno lo hagamos correctamente. Para que nuestro ayuno sea hecho de manera correcta y sea válido. Primero, formar la intención. Formar la intención, como veremos en la definición que de la clase anterior. Que ayunar es abstenerse de todo deseo de todos los deseos de estomacales y también sexuales, con la intención de obedecer a Dios desde el Fajr hasta el Maghrib. El Fajr y el Maghrib son dos oraciones con las cuales determinamos el tiempo del ayuno. ¿Ya? Por ejemplo, el Fajr aquí en Lima comienza, el Fajr es el primer rezo del día. Comienza a las 5 y 1 minuto, por ejemplo, ¿ya? Según el horario de Lima. Y el Maghrib es a las 6 y 14 minutos. Entonces, hay que dejar de comer antes de las 5 y 1 minuto de la madrugada, y hay que romper el ayuno a partir de las 6 y 14 minutos. O sea, estamos hablando de, no estamos hablando del horario de Ramadán, esto no lo es, sino basándonos en el horario actual de hoy, por ejemplo. Si fijan,
en la aplicación Muslim Pro, ¿ya? O sea, van a ver que el Fajr es hoy a las 5 y 1 minuto y que el Maghrib ya es a las 6 y 14 minutos. Los hermanos y hermanas que viven en otras ciudades o en otros países tienen que ver el horario que les corresponda, ¿ya? Tienen que ver el horario que les corresponda. Entonces, primero es formar la intención de ayunar el mes de Ramadán. Y aquí se puede formar una sola intención para el ayuno de todo el mes de Ramadán y no estar formando la intención para cada día, ¿ya? Para cada día. Y no estar formando la intención para cada día. O sea, solamente una sola intención es suficiente. Por ejemplo, en la víspera del primer día de Ramadán, pues formo la intención de ayunar todo el mes de Ramadán. Entonces, ya tengo la intención de ayunar todo el mes de Ramadán. Y no hace falta de que en la víspera de cada día del mes de Ramadán, tengo que formar la intención del mes de Ramadán. Y formar la intención es decidir ayunar el mes de Ramadán. Eso es formar la intención, ¿ya? Es decidir ayunar el mes de Ramadán. Entonces, formar la intención de hacer el ayuno del mes de Ramadán. Entonces, ¿cuándo hay que formar la intención? Es antes, pues si vas a formar una sola intención, es antes del Fajr del primer día de Ramadán. Es decir, si comience el Fajr del primer día de Ramadán y todavía no formaste la intención, este día, pues el ayuno de este día no es válido. Entonces tienes que continuar, o sea, tienes que dejar de comer y beber y terminar este día, el siguiente día formar la intención de ayunar todo el mes de Ramadán, y después del mes de Ramadán tienes que reponer este primer día. ¿Por qué? Porque no formaste la intención de ayunarlo antes del Fajr. La intención, hermanos y hermanas, se tiene que formar antes del Fajr. O sea, una vez no sean las 5, por ejemplo, y un minuto, o sea, todavía se puede formar la intención. Pero una vez ya son las 5 y un minuto, según el horario de hoy, entonces este día sí hay que ayunarlo, pero hay que reponerlo después, porque no vale este día. No vale el ayuno de este día. Y el otro es formar la intención, o sea, para cada día, ¿no? Para todos, para cada día del mes de Ramadán. Y esto sí es, hay que hacer... O hay que formar, digamos, las mujeres o también las personas, cualquier persona que rompe el ayuno o que suspende, mejor dicho, el ayuno del mes de Ramadán por viaje, como habíamos visto, o por periodo de menstruación, como el caso de la mujer, o por periodo de posparto, o por enfermedad, o por también por entrar en coma, todo esto, o sea, que suspende el ayuno, una vez se retoma el ayuno o se quiere retomar el ayuno, hay que volver a formar la intención de nuevo. Hay que formar la intención de nuevo. ¿Por qué? Porque se ha suspendido el ayuno. Se ha suspendido el ayuno de los días que pensabas que vas a ayunar o que formaste la intención de ayunarlos. Ya, entonces, el primer pilar que es obligatorio para la validez del ayuno del mes de Ramadán es formar la intención antes del Fajr. Si se forma después del Fajr, no vale. Ya, no vale. Como he explicado. El segundo pilar es abandonar todo lo que conlleva a la salida del semen. Es abstenerse de todo lo que conlleva a la salida del semen, sea a través de los besos o a través del abrazo de la pareja, a través del, o sea,
por ejemplo, hasta de pensar, ¿no?, en la pareja, o también pensar en otra mujer, ¿sí? O sea, no hablamos de que está prohibido o no, sino hablamos de que rompe el ayuno, o sea, es invalida el ayuno. O también ¿cómo se llama? A través de la relación marital, a través de la relación marital, o también a través de también de la vista, ¿no? O sea, viendo, estar viendo a la pareja, y así, digamos, se causa la salida de semen. Esto invalida el ayuno, y esto está prohibido y tiene una expiación que veremos, inshallah, después en los invalidantes del ayuno. ¿Ya? Entonces, eso sí invalida el ayuno y está prohibido. Eso está prohibido durante el mes de Ramadán, durante el ayuno. Está prohibido. Entonces, abandonar todo lo que conlleva a la salida del semen, ¿no? De manera voluntaria. O sea, si uno está durmiendo durante el día y está ayunando y ha tenido un sueño húmedo, esto no invalida el ayuno. ¿Por qué? Porque no, eso no fue sino de manera involuntaria. De manera involuntaria. Entonces, esto es ese es el segundo pilar de los pilares que o sea, de los pilares del ayuno, que hace inválido el ayuno. Tres, abstenerse de todo lo que o sea, de todo lo que conlleva a tener, digamos, tener, digamos, una de tener o sea, comida y bebida, o sea, lo que se llama tener o sea, abandonar todo tipo de comida y bebida, y lo que también significa es abandonar todo lo que nutre el cuerpo, sí, lo que nutre el cuerpo, sí, abandonar lo que cualquier tipo de alimentación, cualquier tipo de nutrición del cuerpo, alimentación del cuerpo. No es solo o sea, vía oral, sino también puede ser vía, digamos, o sea, por la nariz o a través, o por la oreja o por el ojo, ¿no? Por ejemplo, meter gotas, muchas gotas de agua, de otro líquido que nutre el cuerpo, sea por la oreja o por el ojo o por la nariz, si llega. Por la oreja, por el ojo, por la nariz, si llega esa gota o ese alimento o ese líquido, ¿no?, que es nutritivo, al estómago, esto invalida el ayuno. Pero si llega a la garganta, no invalida el ayuno. Lo único que si llega a la garganta es vía oral, sí invalida el ayuno. Lo único que invalida el ayuno si llega a la garganta, ¿ya?, es lo que es vía oral. Lo que es vía oral. Lo que es vía oral. Entonces, cualquier tipo de comida y de bebida, ¿ya?, sea agua, sea jugo, o sea, cualquier tipo de comida, ¿ya?, aunque sea una gota de agua, no es permitido tomar una gota de agua o tragar una gota de agua durante el ayuno. Durante el ayuno. Entonces, el ayuno, ¿desde cuándo? El ayuno comienza desde el Fajr y termina a la hora del Maghrib. Termina hasta el Maghrib. Durante todo el mes de Ramadán. Así, ¿ya? Durante todo el mes de Ramadán. Luego, también las inyecciones nutritivas. Si uno, por ejemplo, o sea, se inyecta con una inyección nutritiva aquí en el hombro o en el muslo o lo que sea, esto invalida el ayuno. Pero si es una inyección para calmar el dolor y no tiene nada que ver con la nutrición, eso no invalida el ayuno. ¿Cómo? Veremos, inshallah. Cinco, el quinto, bueno, sí,
El cuarto, o sea, hemos hablado de la intención, de formar la intención, también abstenerse de todo lo que conlleva a la salida de semen, ¿ya? Y luego también abstenerse de todo tipo de bebida y comida y todo tipo de nutrición del cuerpo y alimentación del mismo. Luego viene el vomitar a propósito, vomitar a propósito, eso también invalida el ayuno. Pero si no es a propósito, si es de manera involuntaria y no traga, por ejemplo, lo que queda en la boca, eso no, de manera, digamos, voluntaria, eso no invalida el ayuno. Pero si es que vomita a propósito o si vomita de manera involuntaria y luego traga lo que ha quedado en la boca, eso invalida el ayuno. Y por último, bueno, eso es lo que hemos mencionado, es abstenerse de hacer llegar cualquier líquido nutritivo, cualquier alimentación o nutrición, o sea, al estómago o a la garganta vía oral, o al estómago vía oral, vía también por la oreja, la nariz y el ojo, ¿ya? Entonces, estos son los pilares del ayuno que hacen válido el ayuno. El que rompe un pilar o el que no cumple con uno de estos pilares, entonces estaría invalidando el ayuno. Entonces, ¿qué pasa si, pues eso lo veremos inshallah, qué pasa si uno invalida o rompe uno de esos pilares durante el día del ayuno? Tiene que continuar con su ayuno y después tiene que recuperar el día, tiene que recuperar el ayuno de este día. Veremos inshallah con más detalle, cuando toquemos los invalidantes del ayuno, o sea, veremos cómo pagar los días no ayunados, cómo recuperar los días inválidos. Entonces, eso es lo que vamos a ver inshallah en la próxima clase. Me olvidé de mencionar al principio del avistamiento de la luna, o sea, cómo saber el inicio de Ramadán. Ya. Brevemente, el mes de Ramadán o todos los meses lunares, ya, se conoce su inicio a través de la visualización de la luna nueva o a través del avistamiento de la luna nueva. Esto es uno, o completar los 30 días del mes anterior. Estamos en el mes de Shaban, ¿ya? Que es el mes anterior de Ramadán. Entonces, cuando, o sea, en el día 29 de Shaban, es decir, la víspera del, pues, en el día después del Maghrib, del mes de Shaban, perdón, del día 29 del mes de Shaban, pues veremos la, si aparece la luna nueva, entonces esto indica que el día de mañana es el primer día de Ramadán. Si no se ve la luna nueva, entonces eso quiere decir que el mes de Shaban completará los 30 días. Y después de los 30 días, pues después comienza el mes de Ramadán. Porque los meses lunares terminan o con 29 días o terminan en 30 días. Entonces, ¿cómo saber el comienzo de un mes lunar? Es a través del avistamiento de la luna nueva, o si no aparece la luna nueva, o si por las nubes o por polvo o por otro por otra causa ambiental no se puede visualizar la luna nueva, entonces se completan los 30 días del mes de Shaban, tal como dijo el profeta Muhammad sallam: ayunen viéndola, es decir, viendo la luna, es decir, al ver
al ver la luna, entonces si ven la luna, eso indica el inicio del mes de Ramadán. Si no la ven, completen los 30 días. Y si no la ven, y desayunen, es decir, terminen de ayunar el mes de Ramadán, también viendo la luna nueva de Shawwal. Pero si no pueden verla, o sea, por un impedimento, ya que es las nubes o el polvo, etc., entonces completar los 30 días de Shaban. Completar los 30 días de Shaban. Entonces, aquí nosotros en el Perú, ¿cómo haríamos? ¿O cómo hacemos normalmente? Pues nosotros aquí, como no tenemos un ministerio de asuntos religiosos, o no tenemos, un área encargado de visualizar la luna, y desde que llegó el Islam aquí a Perú y también a los países no musulmanes, pues seguimos el avistamiento y el anuncio de Arabia Saudita. ¿Por qué? Por ser el país donde está la Meca, donde está la Kaaba, ¿ya? Que nos une, ¿no? Tal como nosotros durante las oraciones nos orientamos hacia la Kaaba, ¿ya? Entonces, también seguimos el avistamiento de Arabia Saudita. Cuando Arabia Saudita ven la luna y pues anuncian el avistamiento de la luna, entonces nosotros ayunamos. Pero el que ve también aquí la luna, ¿ya? Entonces el que ve la luna tiene que ayunar. El que ve la luna nueva, ¿ya? O sea, no espera, por ejemplo, el avistamiento de Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque ya ha aparecido la luna, ¿ya? Entonces, ¿por qué esperamos el anuncio de Arabia Saudita? Es porque ellos, por ser, como les dije, el país donde está la Kaaba, y también porque tienen los medios para avistar y visualizar la luna nueva. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Inshallah, continuaremos con las normas y reglas del ayuno en las próximas clases. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que haga útiles estas clases y que sean de mucho beneficio para todas las personas. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.